Argentina en noticias. Argentina, destino turístico líder en Latinoamérica. Una encuesta sobre 46.000 lectores de la reconocida revista especializada en turismo, Condé Nast Traveler, ubicó a Buenos Aires como el destino latinoamericano preferido por sus lectores con un puntaje de 76,1. En la consideración de los votantes, Buenos Aires es un destino de excelencia por su oferta cultural, su gastronomía, calidad hotelera y ambiental, la amabilidad de su gente y la posibilidad de hacer compras. General Motors invertirá 2.100 millones de pesos en la Argentina. La buena noticia le fue confirmada a la presidenta Cristina Fernández por los principales directivos de la firma, quienes fueron recibidos en el despacho presidencial. La inversión estará destinada al desarrollo del proyecto Fénix para la fabricación de un vehículo de plataforma exclusiva en la región en su planta de General Alvear, provincia de Santa Fe. Desde ahora, Aerolíneas Argentinas medirá la intensidad de la huella de carbono de sus aviones. Para ello, firmó un acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, a través del cual se aplicarán las herramientas necesarias para el control de la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que más ha impactado en el cambio de la compañía y también en lo que tiene que ver con la contaminación o con reducir las emisiones y reducir la contaminación fue el cambio de la flota de aviones, pero además hemos implementado unos cuantos planes tendientes a ser más amigables con el medio ambiente. Así que esta iniciativa de la Secretaría de Ambiente de contribuir con las Aerolíneas Argentinas en la medición de la huella de carbono creo que va en esa dirección, va en la dirección de trabajar en equipo todo el Estado Nacional como lo venimos haciendo y en tratar de trabajar de una manera cada vez más amigable con el medio ambiente y cada vez más beneficiosa para el conjunto de los argentinos. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar.